Mis saludos a todos, mi nombre es Franbel o Milani. Bienvenidos a su canal Ochareo. En el día de hoy tenemos el honor de hacerle una entrevista a Ángel Olodo Chung, una de las personas que es diseñador de nuestra religión, persona que hace los tronos de santos, independientemente a que también es padrino en esta religión. Ahora dejo todos ustedes con Ángel Olodo Chung y Bu Oñi y Woro Lariche. ¿Cómo fue que usted conoció esta religión por primera vez? Por primera vez yo conocí esta religión con una vecina que está ahí para él. Se llamaba Doña Petra, que tenía hecho Yemayá. Y ella era mi vecina. Y en los fines de semana yo veía el corre-corre de la religión. Pero de niño siempre le tuve respeto y miedo, si le voy a decir la verdad. Nosotros somos en mi casa, yo soy puertorriqueño, y mis padres siempre trabajaban el espiritismo. Y nosotros vimos a los santeros como esa gente. Le teníamos respeto porque no entendían lo que estábamos viendo. No conocían lo que estábamos viendo. Con el tiempo me hago amigo de la señora y la señora me explica un poco porque ella ensaltaba hacer collares. Pero pasa el tiempo y me encuentro con una familia, la familia Reyes, que entrevistaron no hace mucho. Me hice amistad con esa familia y a través de Enrique, él me enseña lo que es mi primer tambor, lo que fue mi primer cumpleaños. Yo siempre he sido muy curioso y nunca he tenido pena en preguntar de lo que no conozco. Porque para uno aprender hay que preguntar. Hay muchas veces que la gente te dice, muchacho, no pregunte. Pero si tú no preguntas, te mantienes ignorante. Y la ignorancia te hace víctima. So, para tú no caer víctima a las personas, uno debe educarse. Y yo me eduqué en la religión. Me eduqué en la religión y en el año 2003 me hice santo. Soy hijo de Ochun, mi papá es Babalu Ayer, y yo no tengo ningún arrepentimiento de lo que el hacerme santo. Por cierto, estoy muy agradecido a la religión, porque a través de la religión yo he podido educarme como persona. A mí Ochun me pidió cuando yo me hice santo que ella quería títulos. Y yo le di sus títulos. Hoy en día tengo una maestría y estoy muy agradecido que a través de mi religión yo pude levantarme como persona. ¿Qué representa para ti Ochun? Muchachos, ¿qué representa Ochun? Ochun, como la diosa del amor y la dulzura, me dio a entender quién es ella. Yo, cuando fui a sacarme mi ángel de la guardia, yo siempre pensé que yo era hijo de Yemayá. Y yo tengo un amor grandísimo por la madre de Yemayá. Y en la estera, preguntan por Yemayá y Yemayá dice que no. Entonces preguntan por Ochun y Ochun dice que sí. Yo, a través de mi ignorancia, que es lo que yo hablé inicialmente, yo le dije, entonces yo no quiero nada con la religión, yo no quiero nada con Ochun. ¿Qué palabra más difícil yo he dicho en mi vida? ¿Qué error y qué equivocación? Ochun me enseñó quién es ella. Cuando ella llamó, una persona que nunca ha tenido problemas legales, perdí mi casa, mi apartamento lo perdí, perdí mi trabajo, tuve problemas legales. Todo eso me lo enseñó Ochun. Porque dice Ochun, si tú no me quieres, yo te voy a enseñar a ti quién soy yo. Y hoy en día, jamás diré yo, no quiero Ochun. Ochun, para mí hoy en día ha sido todo. Mi Ochun es mi sustancia, Ochun es mi madre espiritual, Ochun es mi madre en la tierra, porque desafortunadamente mi madre ya no está conmigo. So, Ochun ha sido para mí ese amor incondicional, esa ternura, ese amor de madre, esa disciplina, esa estructura, que si tú te dejas llevar por el santo, tú logras las grandes cosas que muchas personas hoy en día no han logrado. Pero Ochun me ha hecho desarrollarme como persona y como hombre. ¿Nos puedes contar algo de tus experiencias espirituales? Yo de niño siempre tuve la dicha, por decirlo así, de comunicarme con los muertos. Desde la edad de 9 años, mis padres me llevaban a un templo en cual yo me desarrollé espiritualmente.
Nosotros somos puertorriqueños, como le dije anteriormente, y practicábamos la mesa blanca. La disciplina y la estructura que uno tiene que tener hacia la mesa blanca es algo que de veras te ayuda como a abrir el camino a lo que es la santería hoy en día. La mesa blanca tiene una estructura y una disciplina de jerarquía. Tú, la presidenta es como tú llamas tu padrino o tu madrina, vaya. La presidenta te desarrolla espiritualmente y no como hoy en día que tú te sientas delante de la persona, no. Ellos te ponían de espalda y tú tenías que adivinar de qué sufría la persona, de qué tipo de muerto tenía, si tenía espíritu obsesor, un espíritu burlón, un espíritu tramposo. Y tú tenías que desarrollarte como en el campo espiritual. Tú conocías lo que son tu cuadro espiritual. No es solamente porque alguien te manda a poner una prenda o porque alguien te hace paz. No. Es el ángel guardián y el ángel protector que uno tiene, que te enseña a desarrollarte en el campo espiritual. Y hoy en día estoy tan agradecido que yo tuve esa práctica, porque de verdad me ayudó, es como abrirme la puerta al próximo paso que fue la santería. Y mutuamente, una con el otro, es como la mano derecha y la mano izquierda. Uno, tú no puedes tener santo y no conocer lo que es el muerto. Y tú no puedes tener muerto y no conocer el santo, pero no puedes tener santo sin conocer el muerto. ¿Qué no puede hablar usted y Buoni de sus experiencias como Iyabó y la comunidad? Mi experiencia como Iyabó, primeramente yo quiero que la gente sepa que cuando usted entra a la religión, usted entra con amor al santo, independiente del santo que usted se vaya a hacer, que fue mi gran error, ¿no? También quiero que usted tenga amor al santo independiente a su madrina y a su padrino, porque su madrina y su padrino son el vehículo en cual usted entra al santo. Pero la religión no es solamente su madrina y su padrino, sino la religión es el amor que usted le tenga al santo. Si tu madrina y su padrino fallece, o si tu madrina y su padrino se va para otro lugar, usted tiene que ser lo suficiente para evaluarse por sí mismo, aprender la religión, aprender lo máximo que pueda, poder practicar la religión independiente por si su madrina y su padrino no están. Uno tiene que tener ese amor a la religión, porque si tu madrina y tu padrino te falla, porque son seres humanos que todos nos fallamos en algún momento dado, tú no puedes decir ya yo no quiero nada con la religión. No, caballero, Ochún sigue siendo Ochún y Babalún sigue siendo Babalún. Mi amor a la religión es independiente al amor que yo le tenga y al respeto a mi madrina y mi padrino. So, la gente se equivoca. Si la persona, el ser humano, te desilusiona, uno tiene que seguir hacia adelante con su ángel guardián y con su santo. Porque el pacto no es con su madrina y el padrino, sino es con su ángel guardián. So, no se equivoquen y no se dejen desilusionar, porque el mundo y la humanidad te va a desilusionar en un momento dado. Pero el santo nunca te va a desilusionar. El santo te conoce tu corazón y tu mente. El mundo ve tu cara, pero como dice la famosa canción, pero no miramos el sentimiento y el corazón de la persona. Ese es el amor que tú le tienes que tener a la religión, independiente a la relación que tú puedas tener con la religión, o la independiente a la relación que tú puedas tener con tu familia de santo. Usted no puede hablar de su experiencia dentro del punto de vista como montador, porque yo sé que usted es una persona que se monta como Ochún y le da un Ochún bien bonito, he sido testigo de eso. ¿Cómo fue su primera experiencia como montador de Ochún? Le voy a decir que para mí la experiencia más grande del mundo sigue siendo ese primer día. El momento en cual, mira, si te digo la verdad, me siento de emoción. Esa pregunta para mí es muy delicada. Eso fue una experiencia tan conectada, sí, es Ochún que yo estoy montando, pero tan conectada a Dios. Porque cuando la madre me toca por primera vez, estoy en un tambor que le están dando a mi abuela en santo. Y siento el poder, ese poder crudo de la naturaleza, ese poder crudo, rústico, fuerte, lleno de una energía incomparable. El corazón te exhala, el cerebro se siente como que se te abre la mente. Tú sientes un poder fuera de tu yo, fuera, es un poder que está incontrolable, que tu cuerpo se tiene que someter. Tú te entregas a esa energía y esa energía te apodera. Y cuando tú te dejas llevar, que ya tú te vas en sí, tú no sabes nada al menos que te lo cuenten. Cuando tú llegas en sí, en tu yo, tú sientes que tú estás sudado, cansado,
el corazón ansioso, la vibración que te deja. Y al desprender ese sentimiento, ese santo se desprende, tú te quedas fortificado con esa H. En aquel entonces yo no sabía el sentimiento que yo estaba experimentando, era lo que se llama hoy en día, lo puedo identificar como H. Pero te quedas con esa energía, te encuentras en una etapa que tú sabes que tú has adquirido algo que de otro modo tú no lo hubieras sentido. Es algo que a veces hasta las palabras se me escapan en este momento. Yo nunca he tenido dificultad en expresarme, pero si te explico, de veras, es un sentimiento que es inigualable a nada que cualquier ser humano pueda experimentar. Y no solo la Santísima Caridad del Cobre, que es mi madre, Ochun, sino mi padre Babalú. También he tenido la dicha de poder bajar a mi padre, que también me llena de emoción. Mi padre San Lázaro, de niño, me tocaba mucho. Y yo sentía, porque en el espiritismo también se monta San Lázaro. Pero cuando ya me hago santo, que vengo a bajar lo que es Babalú, lo que es Aluá, que es mi camino de San Lázaro, el Padre te deja de una manera que tú sientes, vuelvo y repito, esa energía rústica, esa energía de la tierra. El Padre te ancla hacia el piso, tú te sientes conectado hacia la tierra, porque el Padre no se llama Babalú ayer por nada, él es el Padre de la tierra. Y él nos trae esa fortaleza, él nos trae esa salud. Desde que yo he bajado San Lázaro, desde que yo soy montador de San Lázaro, gracias al Señor, yo tengo y puedo decir que soy dichoso en la salud y me ha ayudado a desarrollar mi campo espiritual hasta más allá. He tenido un alcance espiritual mucho más fijo, mucho más disciplinado. Y hoy en día, con la bendición de mi madre y la bendición de mi padre, me siento completo. Me siento completo y me siento fortificado en lo que es la religión. ¿Qué importancia usted le da a la libreta y buoní de santo, la libreta de Itá? La libreta de santo es algo que nunca te termina de enseñar. Hoy tú estás de Yabó y cuando tú terminas tu año, tu madrina te da tu libreta y tú la lees. Cuando cumple 5 años, tú la vuelves a leer, o en el tiempo pasado tú la vuelves a leer y aprendiste de lo próximo. Hoy en día tengo 17 años de santo y cada vez que yo hablo en mi libreta, cada vez algo que aprendo. Es como un libro eterno. Sí, son las mismas palabras y tal vez tú las leas, pero tú las entiendes distintas con el tiempo que pasa, con las experiencias que tú has tenido. Ya mañana tú la vuelves a entender de nuevo. Con las experiencias que tú has tenido, con los otros Itá que tú oyes y escuchas, tú aprendes tu libreta mejor. Cuando yo tenga 90 años, si Dios me da salud y vida, quiero seguir leyendo mi libreta, porque hasta en ese tiempo estoy seguro que algo voy a aprender de ella. ¿Consejo que usted le daría a las nuevas generaciones de santeros para que se puedan desarrollar y puedan sentir el mismo sentimiento que usted siente ahora hacia su ángel guardián? Empecemos con amarse a sí mismo. Tú te amas a ti mismo, tú puedes amar a lo que es tu religión. Tú te amas a ti mismo y tú te desarrollas como persona, porque esto es el comenzar, tú te haces santo. Por ahí empieza la vida tuya, ahí comienza la vida tuya como santero. El consejo que yo le digo, ámate a ti mismo, ama sobre todo a tu madre y a tu padre en santo. Luego ama a tu madrina y a tu padrino. Aprende de lo que ellos te puedan enseñar. Y cuando usted aprenda algo, enséñele también, porque es una relación mutua. Es una relación mutua. Tal vez, como dice mi hermano acá, yo aprendí a hacer los tronos. No era algo que yo nací sabiendo hacer. Mirando, observando y callando para poder aprender. Luego, cuando teniendo la oportunidad y el momento dado, usted hace su pregunta. Pero no pare de aprender y no pare de amarse. Porque amándose a sí mismo, usted puede amar a los demás. Otra pregunta que quería hacer a usted. ¿Cómo usted ve la diferencia entre cómo se trabaja la religión aquí y la religión en Cuba, ya que usted ha estado en Cuba? Aquí desafortunadamente muchas veces yo veo que el que practica continuamente lo hace manual. Lo está haciendo por costumbre ya porque lo estoy haciendo. Ese amor, ese respeto religioso, si le están dando coco al santo, cállese su boca. Párese, póngase de pie, aunque usted haya oído el mismo rezo,
por años y años y años, eso merece un silencio, un respeto. Mi experiencia en Cuba fue muy bonita. Yo recibí a mi madre San Lázaro en Cuba. En Cuba sentí el amor que a veces aquí, por costumbre y por práctica, que lo hacemos tan manualmente que perdemos un poco el amor a lo que es. Acuérdense que esto es una religión. Esto no es un momento de socializarse. Esto es un momento de practicar. En Cuba yo tuve la dicha de recibir a mi padre San Lázaro. Y esa experiencia me conmovió. Lágrimas. Lloré al momento de ver que cada individuo que estuvo presente en esa ceremonia estaban presentes de corazón, estaban presentes físicamente, emocionalmente. No estaban pendientes a la conversación que te puede ver en el cuarto de santos. Estaban presentes a lo que fueron a hacer. Que en ese momento, al yo montarme arriba de ese chivo y darle vuelta a mi padre, algo que aquí no se hace, me conmovió tanto. Porque uno tiene que saber que ese animal está dando su vida, su sacrificio, por salvarte la tuya. Entonces, hacia el respeto a ese animal hay que dárselo. Todas esas palomas, todos esos animales que utilizamos, es un sacrificio que esos animales están haciendo. No se deben de tomar se debe de tomar por respeto. Es un amor que no solamente a la religión, a la ceremonia y a las demás personas que están presentes. Y eso yo no lo he visto tanto aquí. Dentro de tu experiencia como babalocha, como montador, ¿qué es lo que te inspira a ti hacer esos tronos tan bellos que tú haces? Vuelvo y repito, es el amor que yo le tengo a la religión. Cuando un ñado se va a sentar bajo ese trono, ese es su ilén, esos 7 días, esa es su casa. Y usted quiere una casa bonita, a donde usted va a recibir a su mamá o a su papá. Independiente a los santeros, esa es la casa de Ochún, o esa es la casa de Yemayá, o esa es la casa de Obatalá, Changó, el santo que se esté haciendo. Esa es su casa. Y como toda persona, uno quiere vivir bien. Entonces, ese detalle que yo le ponga a ese trono, ese detalle que ese yabó, esa impresión que ese yabó va a sentir cuando por primera vez ve su casa, a donde duerme sus 7 días, a donde los demás lo van a recibir, a donde él va a recibir a las demás personas. Eso es lo que me motiva a darle una casita bonita. Y cuando se le hace un trono por un tambor, es a donde ya no es la casa del yabó, es la casa del santo. So Changó se va a sentar ahí, en su casa. Qué orgullo que yo le pueda crear una casa bonita para la orisha que va a recibir ese tambor. ¿Qué usted opina de las presentaciones a los tronos de santo cuando es nuestro cumpleaños? Cuando es nuestro cumpleaños, la presentación, a ver si entiendo la pregunta correcta. La presentación de las frutas, flores. Sí, todo el detalle que uno le ponga al santo, uno lo trata de hacer de corazón. Cuando digo un trono bonito para un cumpleaños, no es porque yo me gasté el dinero mucho más grande por la tela más fina. No. Hasta un trono sencillo tiene su gracia, tiene su detalle. La frutita que usted le ponga, las flores que usted le ponga, el detallito que usted le ponga, usted se lo está poniendo de corazón. El dulce que usted le pone al santo, uno se lo pone de corazón. So, cuando uno hace su cumpleaños y usted le brinda a la gente que viene a recibir lo que usted le pone al santo, primero usted se lo está brindando a su mamá o a su papá. Y como la madre en la tierra o su papá en la tierra, cuando tú le brindas un caramelo a tu mamá, tú le quieres brindar lo mejor que tú puedes. So, esa presentación que uno hace cuando uno hace su cumpleaños es lo mejor que yo le pueda dar al santo. So, ¿cómo uno va a hacer lo mejor que yo tenga? Bueno, ya han oído el testimonio de Ángel Orozco Chung y Buñi. Gracias a todos ustedes por ver este video. Dejen sus comentarios. Si tienen algún comentario que hacer de esta entrevista, suscríbanse a nuestro canal para así recibir notificaciones.